Mientras las fuerzas armadas ucranianas se lanzan a la desesperada ofensiva en el Donbass, buscando salvar su último bastión en Bakhmut, pero por sobre todo, buscando una victoria mediática después de una serie de derrotas en los últimos meses, en la retaguardia, los rusos siguen realizando ataques de alto impacto. Y es que si bien ya sabíamos que la preparación de la contraofensiva ucraniana era un desastre y el movimiento de Bakhmut podría ser una pequeña ofensiva que se ajusta más a los recursos que tienen los ucranianos, esperando tener en el futuro recursos suficientes para ir por Melitopol y Crimea, ahora todo apunta a que reunir estos recursos necesarios será muy difícil para Ucrania, porque cada día tienen menos. Y es que mientras los ucranianos presionaban Bakhmut, la madrugada del 13 de mayo de 2023, las Fuerzas Armadas rusas lanzaron una amplia oleada de ataques que incluyeron a la capital Kiev, pero se centraron especialmente en la retaguardia inmediata de los ucranianos justo detrás del frente, pero también en la retaguardia profunda, atacando a escasos kilómetros de las fronteras de Polonia y Rumania. Por lo que los ataques más devastadores de esta jornada los vimos a escasos 100 kilómetros de la frontera entre Ucrania y Rumania, en la ciudad de Melnitsky, donde los residentes reportaron al menos 10 explosiones y columnas de humo que se elevaban desde la gran base militar ucraniana a las afueras de la ciudad, y la cual albergaba los polvorines más grandes de Ucrania. Sin embargo, durante la mañana tuvo lugar el impacto más significativo que generó lo que ahora creemos es la explosión más potente en lo que va de la guerra, superando a Pavlogrado la semana pasada y alcanzando una magnitud totalmente nueva. Y es que la geolocalización y las imágenes satelitales nos confirman que fue destruido el arsenal más grande de Ucrania tras una explosión que fue medida en varios kilotones y que de hecho fue detectada por sismógrafos en toda Ucrania, Rumania y Polonia. Y es que estamos hablando del que probablemente era el polvorín más grande en Europa fuera de Rusia, y mismo que habría albergado municiones suficientes para impulsar la contraofensiva ucraniana, por lo que allí se han perdido días, semanas y si no es que uno o dos meses de municiones para continuar las hostilidades. Simplemente nunca en esta guerra habíamos visto la detonación de un arsenal tan grande. Y es por ello que tras este golpe tan significativo, así como otros infringidos a Ucrania en las últimas semanas, podemos concluir que la gran ofensiva ucraniana se verá aún más retrasada por las frías matemáticas de la guerra. Y es que estos ataques rusos primero obligan a Ucrania a reducir sus ambiciones militares, ya que al tener menos stock de municiones que el esperado para su ofensiva, los obliga a retrasarla. Sin embargo, cuando se pierde cierta cantidad de municiones, también tienen que recortar su gasto diario de munición, y las fuerzas ucranianas se ven obligadas a adoptar una posición más pasiva o a la defensiva. Y si consideramos que la OTAN ya luchaba para suministrar suficientes municiones a Ucrania, solo para sostener las hostilidades, nos encontraremos con un panorama sumamente complicado para Ucrania. Y finalmente podemos concluir que estos ataques continúan. Podríamos ver cómo la gran ofensiva ucraniana se retrasa de forma indefinida, pues sin el combustible, sin las municiones en los números suficientes, incluso teniendo los tanques blindados y cañones ya en sus posiciones, es imposible lanzar una ofensiva. Y los ucranianos la están viendo muy difícil. Y es que o lanzan una ofensiva mal preparada justo ahora,
o esperan a de nuevo reunir todas las municiones y equipos necesarios, esperando que los rusos no la destruyan. En Canal Conocimiento Militar seguiremos publicando las últimas actualizaciones del conflicto, basándonos en informes confirmados. Pero ahora ha llegado el momento de que compartas tu opinión en la sección de comentarios. Y si este video te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento Militar, o si ya lo estás, a dar like y compartir el video. Pero no olvides visitar nuestro nuevo canal Historias de Guerra.